Buenas tardes y bienvenidos a este Centro Documental Usuliscano, concretamente a la sala del poeta jerezano Fernández Mota. Hoy nos encontramos en el acto de entrega de título de hijo adoptivo de Algeciras a don José Luis Pavón Manso y a don José Ojeda Luque, a título póstumo. Hoy se va a vivir una tarde-noche muy especial para todos los que nos hemos congregado en este lugar, pero especialmente para las familias. Estamos en un lugar pequeño, por lo que yo les rogaría silencio y que los teléfonos móviles o dispositivos los tengamos en silencio. Dicho todo esto, toma la palabra el señor, excelentísimo señor alcalde y presidente, don José Ignacio Landaluce. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de los concejales, en nombre de la corporación, en el mío propio, les doy las gracias por estar arropando este acto tan trascendente para nosotros y para la vida de Algeciras, dándole el calor que ustedes aportan con su cariño y también con sus vivencias de los dos reconocidas, las dos personas reconocidas que hoy vamos a tener. Me dicen desde el fondo que tengo que elevar un poco más el volumen y orientar tal vez alguien los altavoces. Trataré de aumentar un poco el volumen para que molestará a alguna de las personas que estén más próximas al altavoz, pero de verdad que lo siento, espero hacerlo en el nivel adecuado de que se me oiga sin molestar. Bien, quiero dar las gracias en su recién llegada a la sociedad campo-gibraltareña a don Agustín Núñez Martínez, que es el delegado especial de Asuntos Exteriores en el campo de Gibraltar, y la verdad que se estrena con un acto importante para la sociedad algecireña, a don Jesús Núñez Calvo, coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, agradecer también a los responsables de la Policía Nacional que nos acompañarán y de la Policía Local, a don Luis Alberto del Castillo y a su esposa, es el cronista oficial de la ciudad, a don Manuel Delgado Cerro, es el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, a don Emilio Lledó, es alcalde de la ciudad de Algeciras, a don Javier Valdés, es alcalde de la ciudad de Algeciras. Disculpar a otros exalcaldes que me han pedido que le traslade su cariño por este acto a los galardonados, a los reconocidos, a los premiados, pero que les imposibilitaba estar. Yo quiero también al vicepresidente de la Trocha, don José María Solís, y también a los responsables de AEPA, especialmente a su presidente, a Pepe Martí, a los hijos predilectos, a los hijos adoptivos que nos acompañan en este acto, a don Sergio González Otal, a don Jorge Páez Vera, a don Alberto Pérez de Vargas, a don José Cabello, a todos ellos gracias por estar con nosotros, a los responsables de distintos ámbitos de la sociedad algecireña que nos acompañan. Es importante para todos en este momento acompañarnos en esta bella jornada para la historia de Algeciras. Es uno de los actos más emotivos e importantes que un alcalde puede presidir a lo largo de su mandato. Hoy dos algecireños de acogida, de esos que la han convertido en la que es hoy nuestra ciudad. Dos algecireños de acogida, de esos que amaban tanto a esta ciudad que se convirtió en su única tierra. Dos algecireños de acogida, de esos que no nacieron aquí, pero que son puro algecireñismo. Y van a ser nombrados hijos adoptivos de la ciudad de Algeciras. Y a partir de hoy serán llamados así. No solo porque sea un deseo mío de la corporación por unanimidad, sino que este reconocimiento nace de la propia sociedad algecireña que con sus firmas, con sus adhesiones, han hecho de este un nombramiento popular. Ellos son hijos adoptivos de Algeciras, porque Algeciras los acoge con ese sentimiento. Dos personas distintas, pero con un Algeciras en común. Uno, la voz de la ciudad, don José Ojeda Luque, Pepe Ojeda. El otro, su relojero mayor, don José Luis Pavón Manso. Ambos han dedicado su vida a contar el tiempo de Algeciras, a hacer que las horas no pasen sin más, que tengan sentido para quienes vivimos y amamos esta bendita ciudad. Uno contó el tiempo con palabras, desde los micrófonos, narrando lo que aquí acontecía, poniendo en valor las tradiciones y valores de nuestra ciudad. En Radio Algeciras, en la cadena SER,
Hoy nos acompaña su director y varios de sus responsables en la cadena local comarcal. Y el otro cuenta el tiempo con minutos. Lo cuenta desde lo alto de la Torre de la Palma. Vigía que la ciudad avanza, pero sin perder la esencia de aquel reloj del siglo XVII. Pepe Ojeda es tradición. Pepe Ojeda es Semana Santa. Pepe Ojeda es fútbol. Pepe Ojeda es Navidad con amor. José Luis Pavón. José Luis Pavón es patrimonio. José Luis Pavón es Virgen de la Palma. José Luis Pavón es turismo. José Luis Pavón es acogimiento a quienes muestra con cariño parte de nuestra historia y nuestro legado y nuestro patrimonio arquitectónico. No solo son hijos adoptivos de Algeciras, son la historia de esta ciudad. No se trata solo de un periodista, ni tampoco se trata de un relojero. Hablamos de quienes con su trabajo, con su labor, con su dedicación, han forjado que Algeciras crezca, que Algeciras progrese siendo ella, que luzca y brille en las aguas de la bahía. Pepe Ojeda, con amor, hizo a la Navidad rimar con la solidaridad. Convirtió sentimientos en himno y por siempre gritaremos: ¡adelante, Algeciras! A vender, a vencer y a vencer. Por tu afición nos acercó tarde de toros, pero sobre todo nos acercó a los toreros, como fue su amigo Miguelín. Dos veces pregonero de su Semana Santa, pregonero de su Feria Real, pregonero de su Carnaval Especial. Envidió a quienes me antecedieron y pudieron participar en aquel mítico Buenos Días, señor alcalde, pero yo tuve el honor de imponerle la distinción del Día de Andalucía en el no muy lejano año 2013. Pero se merecía más, porque fueron 50 años siendo la voz de Algeciras, medio siglo narrando la ciudad, medio siglo impulsándola, medio siglo reclamándola, medio siglo poniendo el foco y los micrófonos donde sabía que podíamos crecer, haciendo que Algeciras se enterase de Algeciras, que Algeciras participase en sí misma y que Algeciras se quisiese como la mejor Algeciras. A su mujer, Leli, a sus hijos, José María, Francisco Javier, a sus familiares, a sus compañeros de ondas, a sus amigos, Algeciras ha nombrado a Pepe, su hijo adoptivo, y junto a él, don José Luis Pavón Manso. Ya he dicho que no es solo un relojero, no es solo el relojero mayor de Algeciras y nuestra vecina Tarifa. Hablamos de un defensor activo de nuestro patrimonio, de quienes comenzó recuperando uno de los mayores tesoros de Algeciras, como es su reloj monumental de La Palma, pero continúa infatigable luchando por la trocha y por AEPA. Un relojero mayor que siempre cuenta las horas para que vuelva a salir nuestra patrona, para que vuelva a salir nuestra alcaldesa perpetua, la Virgen de La Palma. Un hombre al que esta ciudad debiera dedicarle 3.972 gracias, como 3.972 piezas tiene el reloj que marca las horas de Algeciras. Amante como pocos del legado de Leonardo da Vinci, pero locamente enamorado de su Algeciras, de su cultura, de su patrimonio, de quien ella es, de lo que Algeciras es. Su mujer Nieves, sus hijos José Luis y Alma María, sus nietos, sus amigos. Podéis estar tan orgullosos de él como él lo está de Algeciras. Muchas gracias de nuevo a todos por haber acudido, a todos ustedes por haber acudido a esta cita. Pero sobre todo permítanme agradecer la decisión de los padres de don José Ojeda y de don José Luis Pavón, porque cuando volvieron o vinieron a Algeciras para vivir, ellos aún no lo sabían, pero estaban forjando la historia de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y a todos ustedes, porque en los recuerdos de esas voces, de esos momentos, de esa educación, de ese desvelo en lo que en la labor que ustedes hacen, están haciendo grande este acto y están haciendo grande Algeciras. Nada más, muchas gracias. Gracias. A continuación, se va a proceder a leer la lectura por parte de la señora secretaria general accidental de acuerdo plenario que concede el título de hijo adoptivo a don José Ojeda Luque, a título póstumo. Con su permiso, alcalde. Carmen Fonseca Vallejo, licenciada en Derecho y secretaria general del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, se
certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Concesión de título de hijo adoptivo a Algeciras a don José Ojeda Luque, a título póstumo. José Ojeda Luque nació en Tetuán, de padres algecireños, que tuvieron que emigrar a Marruecos, al protectorado español, buscando un futuro mejor. De niño, mantiene un íntimo contacto con Algeciras, dado que sus padres le dejan pasar los veranos en la ciudad, con familiares cercanos. Cuando tiene 17 años, la familia Ojeda regresa definitivamente a Algeciras. Desde entonces, José Ojeda Luque, un enamorado de la radio, había hecho así sus primeros escarceos radiofónicos en Radio Dehesa de Tetuán, contacta con Radio Algeciras, donde ingresa como colaborador. A partir de ahí, el periodista inicia una carrera profesional que dura 50 años, hasta su jubilación, en la misma emisora. Medio siglo de su vida que dedicó a informar del devenir de una ciudad, Algeciras, a la que amaba profundamente. Pepe Ojeda, como todo el mundo lo conoce, realizó todo tipo de programas, entretenimiento, informativos, de opinión, deportivos, etc. Destacan sus transmisiones deportivas siguiendo al Algeciras Club de Fútbol, allá donde jugase, o sus transmisiones taurinas desde la Perseverancia primero y desde las Palomas después. Católico confeso y practicante, apoyó desde la radio al mundo cofrade algecireño, con programas especiales y transmisiones en directo de las salidas procesionales de las cofradías, siendo él mismo ferviente cofrade. En este ámbito creó un espacio emblemático, todavía presente en la programación de Radio Algeciras, Ser Cofrade. Asimismo, fue el fundador del programa benéfico Navidad con Amor, que hoy perdura en el tiempo tras más de 45 años de experiencia, lo que demuestra también su espíritu solidario para con los más necesitados de la ciudad. Por todo lo expuesto, Pepe Ojeda, con su trabajo, ha contribuido sustancialmente al desarrollo y promoción de la ciudad de Algeciras. Prueba de ello es la enorme popularidad que consiguió entre los oyentes y entre las personalidades políticas, sociales, deportivas o culturales de cada época. Su voz, inconfundible, ha acompañado a los algecireños durante más de 50 años, dado que tras la jubilación siguió colaborando en la emisora en distintos programas. Tal era su amor por la profesión y por la ciudad. Por todo ello, y al estimar que concurren en don José Ojeda Luque circunstancias acreditativas de méritos relevantes, esta alcaldía presidencia propuso a la Junta de Portavoces la adopción del acuerdo, conceder a don José Ojeda Luque el título de hijo adoptivo de la ciudad de Algeciras en reconocimiento público de los méritos sociales que concurren en su persona y como muestra de su vinculación y cariño hacia esta ciudad. Se va a proceder ahora a hacer entrega por parte del excelentísimo señor alcalde el acuerdo plenario y título de hijo adoptivo a su familia. En este caso lo recoge don José Ojeda. Pueden sentarse. Llamamos primero a una pequeña intervención que tenemos por parte del director de Cadena Ser Radio Algeciras, don Joaquín Girbal, por favor. Suya es la palabra. Alcalde, miembros de la corporación y otras autoridades, familia de los galardonados, compañeros de la radio, señoras y señores, la concesión del título de hijo adoptivo es la mayor distinción que un ayuntamiento puede hacer a una persona no nacida en el municipio. Se le concede a quien haya destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales
o por los servicios prestados en beneficio y honor del municipio y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. Don José Ojeda Luque, Pepe Ojeda, destacó por sus cualidades, sobre todo las que le valieron forjar una carrera profesional de 50 años en la radio, y también por los servicios prestados a la comunidad, como entre otras cosas, sus muchas iniciativas solidarias. Nació en Tetuán, pero llegó a Algeciras siendo un adolescente y ya no se fue. Y lo digo en el sentido literal de la frase, porque uno sigue existiendo mientras perviva su recuerdo, siempre que alguien tenga memoria de su paso. Hoy Pepe Ojeda es hijo adoptivo de la ciudad porque a finales del año pasado una serie de personas decidieron poner en marcha esta iniciativa, a la que se sumaron muchos más con sus firmas. El procedimiento que hoy culmina con este acto arrancó en febrero, cuando desde la asociación benéfica Navidad con Amor y Radio Algeciras Cadena SER enviamos al ilustrísimo señor alcalde don José Ignacio Landaluce el legajo de firmas y una carta solicitando este nombramiento. La Comisión Informativa de Hacienda Personal y Desarrollo dictaminaba de forma favorable la propuesta formulada por el alcalde y el 5 de marzo, como ya se ha explicado, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba el nombramiento de José Ojeda Luque como hijo adoptivo de Algeciras a título póstumo, así como la concesión del nombramiento de hijo adoptivo a don José Luis Pavón Manso, a quien aprovecho también para expresarle nuestra felicitación. Para mí, como actual director de Radio Algeciras, la casa de Pepe Ojeda durante medio siglo, y como vicepresidente también de la Asociación Benéfica Navidad con Amor, quiero agradecer a todos su concurso en el éxito de esta iniciativa, desde los que tuvieron la idea, los que la apoyaron y se adhirieron con sus firmas o participaron en la labor de recogida de las mismas, los que permitieron que la propuesta prosperase y, por supuesto, al alcalde de Algeciras por haberla hecho suya. Y a la familia de nuestro siempre recordado Pepe Ojeda, un abrazo en nombre de todos los que hoy formamos Radio Algeciras o los que pasaron por la casa y tuvieron el honor de contar con él como compañero, como es el caso también de nuestro director emérito, Sergio González Gotal, que hoy está presente en este acto. Muchas gracias. Don José María Ojeda, suya la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Ilustrísimo señor alcalde, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, autoridades, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, amigos y amigas. Han sido varias las ocasiones en las que he tenido que leer o decir unas palabras de agradecimiento en los actos de homenaje que con tanto afecto le han dedicado desde que falta a mi padre, el locutor Pepe Ojeda Luque. No en vano, en pleno corazón de la ciudad, en el barrio de San Isidro, apenas una semana después de su fallecimiento, tuve la suerte y también la responsabilidad de dar pública lectura al último texto que dejó escrito, el pregón de la Ortigada de Carnaval. En lo íntimo, sabía que era mi deber hacerlo. Sin embargo, cuando me enfrenté a la escritura de este texto que ahora les leo, sentí un enorme vacío ante el folio en blanco, un bloqueo mental y emocional al que no encontraba explicación. Me producía vértigo y un acentuado nerviosismo la redacción de estas palabras. No pude superar ese bloqueo hasta que creí averiguar la causa. Quería transmitir el propio estado de ánimo de mi padre si hubiera estado presente en este acto de generosidad de su ciudad. Quería penetrar en su interior y reflejar la enorme alegría, la honda satisfacción y la intensa emoción que esta distinción le hubiese proporcionado. Fueron muchas las distinciones que le concedieron en vida, pero de todas ellas, sin duda, esta era la que más ilusión le hubiera hecho.
porque con este nombramiento su ciudad, aquella a la que se entregó con pasión durante toda su vida, lo vinculaba para siempre y lo adoptaba como uno de sus hijos. Yo sabía que mi padre anhelaba ver dos deseos satisfechos: cumplir las bodas de oro y la distinción de su ciudad con el título de hijo adoptivo. A ninguna de ellas le llegó su tiempo, así que comprendí que sería imposible expresar el caudal de sentimientos que hubiese experimentado en este acto y que mi papel ante ustedes debía limitarse a trasladarles el agradecimiento de mi familia, la satisfacción, aun con la tristeza de su ausencia, y el orgullo que esta incalculable muestra de generosidad que Algeciras lleva a cabo nos produce. No me corresponde, ni nos corresponde a nosotros, decidir si Pepe Ojeda Luque hizo méritos para ello. Mas lo que sí les puedo asegurar es que el eje de su vida fue la entrega a Algeciras y a los algecireños, que adoptaron su voz como un elemento cotidiano y familiar a los que día a día acompañaba en sus quehaceres habituales. Él y la ciudad quedaron conectados gracias a la magia de un aparato llamado transistor. Mi padre, el locutor de radio Pepe Ojeda Luque, vio la luz en la ciudad de Tetuán. Vivió su feliz infancia en un barrio intercultural, junto a mis abuelos Francisco y Mercedes y su hermano Pedro, y especialmente en el Colegio de los Marianistas, lugar en el que se orientó hacia la que sería la gran pasión de su existencia: contar la vida a través de un micrófono. No fue, pues, Pepe Ojeda algecireño de nacimiento, aunque siempre ejerció de tal, y acaso esa fuera su íntima aspiración y a la vez su pública certeza, porque se sentía algecireño por los cuatro costados, aunque no vio aquí la primera luz. No hizo falta. Esta ciudad lo elegiría a él para que, a través del que fuese su medio de comunicación más poderoso, contara a los que la habitaban los diversos episodios que iban aconteciendo a lo largo de 5 décadas. De esa vocación y de ese cariño surgió una indisoluble unión: mi padre y la radio, hasta el punto que para mí es imposible entender al uno sin la otra y a la otra sin el uno. A través de ese vínculo, Pepe Ojeda desarrolló su propósito: ser la voz de Algeciras. Y mi padre, a partir de ese momento, fue contando las muchas cosas que en esta vieja ciudad del Estrecho fueron sucediendo. Porque Pepe y Algeciras vivieron una historia de generosidad mutua que tuvo sus hitos inolvidables: el gol de Periquito en 1963, el padre Flores movilizando corazones para construir su barriada, las tardes del poderoso matador Miguel Mateo Miguelín, el plan de desarrollo, los discos dedicados entre familias rotas por una verja incomprensible, la incipiente carrera del genio Paco de Lucía, el programa solidario por excelencia, Navidad con Amor, concebido para ayudar a los más desfavorecidos y en el que los algecireños se manifestaron siempre como una comunidad ejemplar en su solidaridad, los Martes Santos en San Isidro con el Cristo de Medinaceli, tertulias flamencas, tardes de gloria y sinsabores en el viejo mirador, las ferias de las palomas, las luces del Real, las primeras elecciones democráticas, la visita del rey de España, programas religiosos con el padre Cruzeira, goles albirrojos por los campos del país, noticias municipales, buenos días señor alcalde y señores concejales. Todo esto y mucho más fue contando Pepe Ojeda Luque en las ondas de la radio, en la que fue su más íntima morada, EAJ55, Radio Algeciras. Siempre lo hizo practicando la exigencia con quienes debían acertar con sus gestiones para conseguir una ciudad mejor, y la piedad
la comprensión para los desfavorecidos, que en esta ciudad siempre han sido muchos y también han contribuido con su esfuerzo a hacerla más grande. Y aunque la radio fue su gran pasión, quiero pensar que este reconocimiento que se le hace hoy y aquí a mi padre es también un reconocimiento al periodismo popular, al de las noticias más cercanas, actividad a la que dedicó su vida, a esa guardia pretoriana que este viejo oficio tuvo en esta ciudad, a esos lobos de mar de la profesión que hacían de la misma una actividad intemporal. Decía Chávez Nogales que contar y andar es la función del periodista. Y ciertamente, aquel joven gacetillero que fue Pepe Ojeda lo hizo con creces. Diario Área, Sol de España, Sur de Málaga, Maestranza, Europa Sur, Agencia EFE, Agencia Mencheta, fueron en su día su campo de batalla. Así que permítanme, porque seguro que él así lo haría, rendir un homenaje a todos los que han ejercido este oficio legendario que ciertamente atraviesa por una difícil época en la que espero se reponga con la mala salud de hierro que siempre tuvieron sus gentes. Compartiendo el orgullo de este nombramiento, seguro que sus compañeros de profesión contribuirán a ese objetivo que él siempre tuvo en la vida: ser uno más en una ciudad cada vez mejor. Corresponde ya abrir el capítulo de agradecimientos. Son muchos y diversos. En primer lugar, a la Corporación Municipal, a todos sus grupos políticos, por aprobar por unanimidad la distinción. Siempre tuvo amigos mi padre en todo el espectro político y este hecho así lo demuestra. A sus compañeros de Radio Algeciras, a Juan Carlos Narváez por su cariño y a los miembros de la Fundación Navidad con Amor. Permítanme que simbolice y sintetice este agradecimiento en un hombre decisivo en la carrera de mi padre, de gran estima para él y al que siempre consideró su director, don Sergio González Otal. A todos los ejercientes del oficio periodístico y en especial a todos los que lo ejercen desde las ondas de la radio. A los agentes sociales, sindicales, empresariales, deportivos, a las asociaciones de vecinos, peñas y entidades con las que siempre colaboró y tuvo una especial relación. A la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero, en cuya sede mi padre tenía su segunda casa. Al mundo del flamenco, de los toros, y a Miguel Ramos Miguelete, último caballero andante, por su gran labor en pos de este reconocimiento. Al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y a su presidente, Manuel Delgado Ferro, por haber hecho suya esta iniciativa. Como saben, por encima de todo, mi padre siempre se consideró cofrade y así lo expresó desde el mismo consejo al que perteneció y desde su hermandad del Nazareno. A los sacerdotes que fueron sus amigos, permítanme un especial recuerdo al padre Sebastián Llanes Blanco, vecino y amigo de mi familia, que bromeaba con él diciéndole que lo esperaba en el club de hijos adoptivos. Espero que hoy ambos disfruten de este momento desde un balcón privilegiado del cielo. También gracias a su último asesor espiritual, el padre Curro, de su parroquia del Corpus Christi. Y una felicitación a don José Luis Pavón, compañero esta tarde en la distinción y muy buen amigo de mi padre. Enhorabuena, porque es mucho lo que te debe el patrimonio y el tempo de la ciudad, de cuyo tic-tac sabes más que nadie. Más por encima de todo, vaya nuestro agradecimiento a sus oyentes, auténtico patrimonio de un locutor de radio. Muchos de ellos me hicieron sentir que con mi padre había desaparecido parte de la memoria colectiva de la ciudad, algo insondable e incardinado en la esencia de la misma, una voz que los transportaba a recuerdos del pasado, recuerdos que forman parte
de aquella Algeciras entrañable y romántica de la que proviene la pujante ciudad que habitamos en la actualidad. Y finalmente, gracias a los algecireños y como máximo representante de todos ellos, a su alcalde, don José Ignacio Landaluz de Calleja. Tengan por cierto que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de este premio, pues sabemos que también él lo estará disfrutando allá donde se encuentre. Lleva el nombre de Algeciras con verdadera ilusión. Así reza una de las estrofas del himno que mi padre escribió para el Club del Viejo Mirador. En nombre de sus amigos, en nombre de su familia, de su hermano Pedro Ojeda Luque, de mi hermano Javier, de mi madre Leli y en el mío propio. Gracias por habernos hecho partícipes de esa ilusión. Y sepan que aquí y hoy hacemos propio el cariño que nos demuestran. Y sepan también que nos sentimos depositarios del legado de entrega y amor hacia esta ciudad que nos transmitió Pepe Ojeda Luque. Así que en su nombre solo puedo decir muchas gracias, Algeciras. Muchísimas gracias. Continuamos en este acto de entrega de título de hijo adoptivo de Algeciras y se va a proceder ahora a leer por parte de la señora secretaria general accidental de acuerdo plenario título de hijo adoptivo a don José Luis Pavón Manso. Alcalde. Carmen Fonseca Vallejo, licenciada en Derecho y secretaria general del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2018, adoptó, entre otros acuerdos, el siguiente: concesión del título de hijo adoptivo de Algeciras a don José Luis Pavón Manso. Don José Luis Pavón Manso nació en Huelva el 13 de diciembre de 1940 y a los pocos meses de su nacimiento, su familia se traslada a Algeciras, donde desde entonces reside, sintiéndose, por tanto, un algecireño más. De la larga estirpe relojera, ya que tanto su padre, José María Pavón Luna, como su abuelo, Francisco Pavón Romero, fueron maestros relojeros, o sea, maestros de maestros, de ese mundo tan complejo, formado por muelles, piñones y engranajes. Desde muy pequeño, con apenas 7 años de edad, mientras otros niños jugaban al balón, él, en cuanto llegaba del colegio, se ponía a jugar con su entretenimiento favorito, consistente en desmontar un viejo despertador que había en su casa, para pieza a pieza volver a montar y hacerlo funcionar con la misma precisión con la que lo hubiera hecho la mano del más experto de los artesanos. Era buen estudiante y el tema de la relojería lo tenía más como una distracción con la que disfrutaba que como una posible futura profesión, por lo que cumplido 14 años ingresa en la Academia Gómez de Algeciras con el fin de prepararse para estudiar peritaje mercantil, que era su máxima ilusión. Pero la vida le tenía preparado un duro golpe, ya que al poco tiempo fallece su padre, que poseía un taller de relojería en un puesto del mercado Ingeniero Torroja, y él, hijo único, con 17 años, se ve de la noche a la mañana y a la temprana edad de cabeza de familia. Eran tiempos difíciles, ya que con el fallecimiento de su progenitor no solo perdía un padre, sino que también perdía a un amigo y maestro y desaparecía la única fuente de ingresos que sustentaba su casa, viéndose obligado a abandonar los estudios y hacerse cargo del taller de relojería. Con el paso de los años, los tiempos fueron cambiando y los relojes también, comenzando a sustituirse los relojes mecánicos por los modernos de pila, a la vez que grandes industrias comienzan a instalarse en nuestra zona, por lo que aprovechando una buena oferta de trabajo, deja el taller de relojería e ingresa en la empresa petroquímica Interquisa, perteneciente al grupo Cepsa,
y este cambio le da la oportunidad, en sus ratos libres, de estudiar y profundizar en el fascinante mundo de la relojería monumental, que más tarde le posibilitaría, en agosto de 1998, poder llevar a cabo una labor que desde años atrás le tenía obsesionado, la restauración y puesta en valor del reloj monumental de la Torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, Algeciras, que se encontraba muy deteriorado y con la sonería y maquinería en estado muy deficiente. Para ello, se pone al frente de un equipo de técnicos y de artesanos que de forma altruista y filantrópica, en solo 144 días, desmontan sus 3.972 piezas, las reparan manualmente una a una y consiguen, en un tiempo récord, ponerlo en marcha antes de las campanadas de la noche vieja de ese año. En 2003, y a la vista del éxito obtenido con el viejo reloj de Algeciras, que data de 1791, recibe el encargo desde Tarifa de la reparación del reloj de la Casa Consistorial, encargo que de nuevo culmina con éxito. Estas dos importantes reparaciones iniciarán el camino de una larga lista a la que siguieron relojes monumentales de la Catedral de Cádiz, de la Iglesia de San José de la misma ciudad, del decentísimo Ayuntamiento de Moguer, de la Iglesia de San Francisco de Tarifa, de la Iglesia Santa María Coronada de San Roque, de las Palomas de Algeciras, teniendo actualmente en estudio y preparación el reloj monumental de la Catedral de Málaga, el del Ayuntamiento de Jimena, el de la Iglesia de San Jorge de Alcalá de los Azules, el del Ayuntamiento de la Carlota Jaén, el de la Iglesia de Illora Granada y el de los Escolapios de Getafe en Madrid. De su gran amor por Algeciras y de su compromiso con la vida social y tradiciones de la ciudad, sirva como ejemplo su nombramiento como mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de la Palma, su dilatada e importante labor en favor de la cultura y patrimonio local, primero como socio fundador y primer presidente de la Trocha, Asociación para la Defensa y Estudio del Patrimonio Histórico Natural Algecireño, y luego como socio fundador y vicepresidente de AEPA 2015, Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño. Las diversas conferencias que ha llevado sobre nuestro histórico reloj, las innumerables visitas guiadas a la Torre de la Iglesia de La Palma, tanto a grupos locales como foráneos, y su participación como miembro del grupo de charlas educativas escolares para divulgar nuestra historia y patrimonio a los alumnos de primaria de nuestra ciudad. Como muestra de su sapiencia y prestigio en el campo de la relojería monumental, sirva como ejemplo que en el año 2002 fue nombrado relojero mayor de Algeciras, que en el año 2006 relojero mayor de Tarifa, que le ha sido concedida por la Universidad de Cádiz la venia docendi en dicha materia, que fue nombrado candidato a los premios Europa Nostra 2008, que tiene concedido el premio Isidro Peralta 2004 por parte de Mellaría, Asociación Tarifeña para la Defensa del Patrimonio Cultural, y el reconocimiento y distinción de diferentes asociaciones y entidades culturales andaluzas. En el 2008 fue distinguido con la Medalla Virgen de la Palma, distinción con la que la ciudad reconoce a sus ciudadanos más ilustres. Por todo ello, y al estimar que concurren en don José Luis Pavón Manso circunstancias acreditativas de méritos relevantes, esta alcaldía presidencia propuso a la Junta de Portavoces la adopción del acuerdo a don José Luis Pavón Manso del título de hijo adoptivo de la ciudad de Algeciras en reconocimiento público de los méritos sociales que concurren en su persona y como muestra de su vinculación y cariño hacia esta ciudad. Enhorabuena, José Luis.
llamamos hasta este abril a don José Lozano Tello. Buenas tardes a todos. Gracias, ilustrísimo señor alcalde, a usted, a toda la corporación municipal y a todos los organizadores de este acto por honrarme esta tarde aquí, permitiéndome la lectura de este poema que le voy a dedicar a mi amigo Pavón. Pero antes voy a lanzar al aire un beso muy cariñoso para nuestro queridísimo e inolvidable Pepe Ojeda, que en paz descanse, que permanecerá siempre vivo en mi pensamiento y en mi corazón. Estoy seguro de que nos estará viendo en estos momentos desde el cielo con una sonrisa en sus labios. Mi abrazo más entrañable para su familia, aquí presente. Y ahora voy a comenzar el poema de mi amigo José Luis Pavón. Con toda mi simpatía al artista más genial que dio la relojería. Yo sé, José Luis Pavón, que hay relojeros con arte, pero tú eres el mejor, el más sabio, el más brillante. Relojes monumentales de iglesias y ayuntamientos delatan tus facultades, tu sapiencia y tu talento. En Tarifa y Algeciras, las dos perlas del estrecho, los ciudadanos te admiran. No en vano, amigo Pavón, te nombraron con justicia tu relojero mayor, porque con tus cualidades arreglaste dos relojes grandiosos, monumentales, que de forma prodigiosa conseguiste que volvieran a ser dos joyas preciosas. No hay más que mirar el nuestro, el de nuestra Iglesia Santa, que todos dimos por muerto y hoy suena en la Plaza Alta. Gracias a esa inspiración que a ti te nace en el alma, volvió a sonar el reloj de la Iglesia de La Palma. Tan digna y tan meritoria fue tu excelente labor, que queda escrita en la historia de nuestra Iglesia Mayor, porque tuviste el don magnífico y fascinante de convertir el reloj en una obra de arte. Cada pieza de engranaje que tú fuiste reformando parece obra de un ángel que Dios fuera retocando. Por eso, los especiales, nos sentimos orgullosos de tener en nuestros lares cerebro tan ingenioso, de tener al relojero más sabio e inteligente que ha nacido bajo el cielo de este viejo continente. Aunque tú no seas de aquí, aunque aquí no hayas nacido, Algeciras reconoce que tienes bien merecido que su ayuntamiento en pleno, sin duda ni paliativo, decida unánimemente nombrarte su hijo adoptivo, justa y merecidamente. ¡Felicidades, amigo! Suya es la palabra. Esto es corto, ¿eh? Esto es cortito para irnos.
Excelentísimo señor alcalde, miembros de la corporación, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Los que me conocen saben que no soy hombre de hablar en público. Para mí es tarea más sencilla devolver la vida a los relojes monumentales, como hice hace tantos años junto a mi equipo de trabajo con nuestro querido reloj de la Iglesia de La Palma. He de reconocer que me siento abrumado ante este reconocimiento, uno de los más grandes que me han hecho en mi vida. No sé si voy a encontrar las palabras adecuadas para describir la gratitud que siento hacia la ciudad de Algeciras. Han pasado ya más de tres cuartos de siglo desde que dejé atrás mi Huelva natal. Yo apenas tenía un año. Mi padre me trajo junto a mi madre para trabajar en Gibraltar. Sin embargo, paradoja de la vida, por un error, bendito error, mi padre solo traía la documentación de entrada a Gibraltar para él, desconociendo que también fuera necesaria para mí y mi madre. Y al ver que nosotros no podíamos cruzar la verja, dijo: pues si ellos no entran, yo tampoco. Tomando así la decisión que más ha influido en mi vida, la sabia decisión de instalarse en Algeciras. Así es como yo, el niño de relojito, entré a formar parte de la vida algecireña. En Algeciras me crié, en Algeciras crecí, en Algeciras me enamoré, y en Algeciras nacieron mis hijos y mis nietos. ¿Alguien duda que me sienta algecireño por los cuatro costados? Soy relojero mayor de Algeciras. Tuve la honra de que esta ciudad, mi ciudad, me distinguiera con la medalla de la Virgen de La Palma, por lo que llevo Algeciras en lo más profundo de mi corazón. Por eso hoy, en este emotivo acto, quiero reiterar que es para mí un inmenso honor este nombramiento como hijo adoptivo de Algeciras. Y quiero agradecérselo a todas las personas, asociaciones y entidades que lo han respaldado. Quiero que me permitan en este momento de la ceremonia dedicarle este nombramiento a José María, mi padre, maestro y amigo. A Teresa, mi madre. Teresa, mi madre, a quien tanto quise y me quiso. A mis hijos Celín y Alma. A mis nietos Gonzalo, Carmen y Ana. A mi familia y a mis paisanos de Algeciras. Pero sobre todo, quiero dedicar este nombramiento a Nieve, mi esposa. La mujer con la que he compartido mi vida. La mujer que ha estado junto a mí en lo bueno y en lo malo. La compañera que me ayudó a levantarme cuando caí y a encontrar camino que me ha llevado a ser el hombre que soy. Por todo ello, gracias, Nieve. Quiero en estos momentos tener también un recuerdo muy especial para mis compañeros de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA, para el grupo de las salas escolares, promotores de esta iniciativa. Nunca pensé que tan poco tiempo esta asociación pudiera calar tan intensamente la cultura y patrimonio en la ciudad, y nunca me imaginé que en tan poco tiempo pudiera encontrar entre sus miembros tanta amistad y cariño.
También quiero enviar un saludo a la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural La Trosa, de la que fui socio fundador y primer presidente. A la Hermandad de Nuestra Señora de La Palma, de la que soy su mayordomo. Y a la Ciudad Hermana de Tarifa, de la que soy también relojero mayor. Antes de despedirme, quiero dar mi enhorabuena a la familia de mi querido amigo Pepe de Jedarroca por su merecidísimo nombramiento como hijo adoptivo. Quiero Algeciras y por ello llevo muchos años luchando por ella, poniendo todo mi conocimiento y trabajo a su servicio. Y así lo voy a seguir haciendo, para seguir engrandeciendo esta maravillosa ciudad. Por ello os agradezco este nombramiento desde lo más profundo de mi corazón. A todos, muchas gracias.